Durante el pasado fin de semana, con puente festivo, se presentaron varios accidentes de tránsito en vías de San Gil y sus alrededores. Incidentes que fueron atendidos por los grupos de emergencia con los que cuenta el municipio. El primer hecho sucedió el día sábado 10 de octubre en el sector del Monumento del Agua, en donde un automóvil y una moto colisionaron. En el cual un vehículo tipo automóvil, presuntamente, de acuerdo a la información que nos dan, al hacer un cruce, una moto va a colisionar con el costado contra este automotor. Resultando lesionado el ocupante de la moto, siendo auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos y trasladado al Hospital Regional de San Gil con diferentes traumas en tejidos blandos. El día domingo se presentó un accidente de tránsito en la carrera quinta con calle octava, en donde dos motocicletas chocaron de forma aparatosa, dejando como resultado a los ocupantes de los vehículos con algunas lesiones, siendo auxiliados y transportados por la ambulancia del Hospital Regional de San Gil. Día lunes en la noche en la vía San Gil Barichara, en el kilómetro 1 más 300 metros aproximadamente, se presentó un accidente de tránsito en el cual dos personas, dos ocupantes, uno de sexo masculino y uno de sexo femenino, se desplazan en el sentido Barichara-San Gil, yendo a colisionar contra una señal de tránsito y un árbol. En este caso, el conductor de la moto es atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos y su acompañante por ambulancia particular, quienes fueron trasladados al Centro Asistencial Hospital Regional. El mismo lunes 12 de octubre se presentaron varias emergencias en diferentes vías de San Gil, las cuales dejaron como resultado dos personas lesionadas. Se presenta un accidente en el cual se ha involucrado un ciclista, el cual también amerita traslado debido a politraumatismos y múltiples heridas en rostro, trasladado y atendido por personal de ambulancias ismédicas y al Hospital Regional de San Gil. Horas más tarde se presenta un accidente de tránsito sobre el sector de Punta del Este. Allí una motocicleta colisiona contra un vehículo, dejando el saldo de dos personas lesionadas, una de ellas una materna, una paciente femenina gestante de 21 semanas de embarazo, la cual amerita traslado inmediato hacia el Hospital Regional de San Gil por personal de nuestra ambulancia Sismedic, presentando dolor bajo en la parte del abdomen, teniendo en cuenta que esta paciente es gestante. Se procede inmediatamente el traslado para realizar monitoreo fetal.